Bueno, gracias por seguir con la sintonía de Somos Latino VIP, dando lo mejor de cada programa que sale en el área. Bueno, en este momento vamos a invitar al gran escenario de Somos Latino VIP a un gran merenguero que ha traído el merengue con una buena calidad, y lo está haciendo con una buena calidad. Así es que el X5 Bad Boy, hermano, así mismo. Diablo, hermano, ¿cómo le va? Gracias. ¿Todo bien? Bien. Encantado y agradecido por su invitación. Y a ver, aquí. ¿En qué puedes tú ayudarme en tu programa? Bueno. El único programa que pone a uno como es. Este que más se ve. So, si usted salió aquí ya. No, yo sé. Este que está el número uno en la web. Por eso vine a hacer mi debut aquí en televisión, donde ustedes. Ahí, gracias. Somos Latino VIP. VIP. Así mismo. No bulto. Ahí, bueno, dime, ¿por qué el Bad Boy? Porque, perdón, eso de Bad Boy, eso viene siendo como que va a romper a uno, lo va a quitar de en medio, ¿cómo es? El chico malo. Tú sabes que en la familia siempre hay un chico travieso. Sí. El chico malo, porque es que todo el mundo no es santo. No tenemos que hacer cosas malas. Claro. Simplemente tenemos que trabajar bien y hacer cosas buenas. Y el chico malo, el Bad Boy del mambo, porque ya hay muchos nombres que, tú sabes, son monótonos. Hay que cambiar la dirección del mambo. Pero eso es bien. Trae al merengue como algo, Bad Boy. Vamos a ponernos todo el mundo a trabajar porque vino uno a romper. Vamos a romper. Que se ponga a trabajar. ¿De dónde viene Bad Boy? De aquí. De Estados Unidos. Ah, Bad Boy, chico malo. O sea, Bad Boy, como te digo, hay que ser un poquito rebelde. Así sin bien. Promover la violencia. Ay. Hay que ser un poquito rebelde y fuerte en lo que tú quieres para que puedas perseverar. ¿De qué parte de Dominicana eres? Yo soy del pequeño pueblecito o tierrita de Azua de Compostela. Oh, pero hay poco merenguero. Ah, por eso, soy el único. El único, hay poco merenguero de esa área. La cosa se pone fuerte. ¿Con qué tema venimos ahora? Venimos con un tema que he escrito por mí. Un tema que quise escribir porque tú sabes que detrás de uno siempre hay un demagogo que te quiere serruchar el palo, que te quiere quitar el trabajito. No venimos con esa. Venimos con que ese tema es para los demagogos que le quieren quitar, tú sabes, la chabucha. Ahí. Bueno, vamos a darle duro aquí en Somos Latino VIP con nosotros en vivo, el Bad Boy del Mambo. Vamos allá. Son demagogos, 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 son demagogos
aquí con mi hermano Miguel.